Buenos días. Yo lo único que me queda decir es agradecerles a todos su presencia en esta reunión. Me siento inmensamente feliz de tener a mi familia junto a mí, a mis hermanos bailando. La víspera ha sido apoteósica, como siempre el guaridanza tiene que ser, hacer gozar a las personas, a los guarinos, y por eso me siento agradecido de tener personas tan nobles y tan gentiles que se dan el todo por el todo por algo que siempre debe vivir, que es el guaridanza. Yo personalmente lo voy a cultivar hasta que Dios me dé las fuerzas suficientes, tal como dice el profesor Agliberto, hasta que pueda mover el cascabel al ritmo de la caja y el pincuyo. Solo agradecerles, un abrazo para todos, un agradecimiento especial para mi mamá, para mi novia, Dey, la quiero mucho, a mi mamá y a todos mis hermanos. Gracias por participar en esta reunión. Más tarde vamos a estar ya en el local de los guarinos haciendo gozar a Guari y poniendo muy en alto el nombre de mi barrio querido Yanacancha. Gracias. Bien, simplemente para agradecer a Giro por darme esta oportunidad de bailar el guaridanza este día tan especial en el que estábamos todos juntos, toda la familia. Y en especial, es más especial esta fecha porque tal vez ya sea una de las últimas oportunidades en las que podamos bailar junto a tan entrañables amigos como Javier Asencios, Japichón, el maestro Agliberto y nuestros cajeros, con los únicos con los que nosotros podemos bailar, con Julián y con Jerónimo. Gracias, Giro, por darnos esta oportunidad. Y esperemos que para octubre del 2016 o 17 todavía podamos estar juntos y darnos un abrazo entrañable al pie del Tucubaganga como grandes cultores de esta danza. Muchas gracias. Mardonio Salaferro, que viene desde los Estados Unidos para gozar y entregarse a la manifestación más hermosa de la tierra de los mexicancas, el guaridanza. Gracias, Percy. Quiero agradecer, reiterar el agradecimiento de Juan José para Giro, realmente el esfuerzo y el corazón que ha puesto en organizar esto nos permite bailar este baile tan querido, nuestro guaridanza.
Para mí en particular ha sido un camino que empezó hace ya varios años, desde cuando fui a la vez que Juan José hizo el Guarianza en Huari, el 2007. Y en esa tarde me prometí a mí mismo que voy a volver a bailar. Y me dolió mucho no haber cultivado durante toda la época en que crecí. Pero con las dificultades del tiempo y a veces ya el físico y la edad, he llegado ahora, 7 años después, y creo que estoy disfrutándolo más que sufriendo como las primeras veces. Y ahora, bailar con Javier, con el profesor Aquiliberto, es todo un deleite. Y con los cajeros, con Julián y Jerón, que son extraordinarios para arrancarle al pincuyo y al latín y a las melodías que lo hacen. También es comentar sobre la revista que Percy ha editado. Extraordinario los artículos, los textos. Ha habido ocasiones en que he soltado una lágrima viendo algunos de los pasajes. Esta es la casa de mi papá. Todavía ver a mi papá que nos pueda coser. Mi tío Rodrigo estuvo cosiéndonos. Me ha llenado el corazón y la memoria de nostalgia. Ojalá hoy día pueda hacer lo mejor que pueda. Y quiero agradecer a Isabelita por haberme acompañado ayer. Y a mi esposa Jessica por sus sabios consejos en cuanto a las combinaciones de colores y el vestuario en general. Agradecer a Percy, a mamá Elba, a papá Juan, a todos. Y estoy muy feliz. Y hoy día voy a culminar con mucha alegría esta danza. Soy el danzante, el Piernas Rojas. Vamos a tener las palabras y el sentimiento de quien yo llamo el Benjamín de la estirpe de los Asencios, nuestro querido amigo Javier Asencios Valencia, más conocido como Japichón, para quien guardamos nuestro más entrañable cariño, porque se ha criado con nosotros allá en la esquina de Tía Catita, propio y Anacancha, cuando éramos niños, de la promoción de mi hermano Max, junto con Giro y con Juanjo, hemos jugado juntos calichinis para Anacancha, teniendo nuestros polos cenizos, y acá lo tenemos ahora en Lima para bailar junto con mis hermanos. Bueno, gracias Percy. En primer lugar, quiero agradecerle a mi gran amigo Giro Salas Ferro y quiero también agradecerle a ustedes que son cuatro hermanos, a tu santa madre, a tu querido papá. Como tú has mencionado y has dicho, de que nosotros hemos crecido juntos, hemos estado en las buenas, en las malas, en esa circunstancia. Gracias, Giro. Gracias, Juan José. Gracias, Max Mardonio, Tuti. Gracias, Percy.
Me siento muy halagado y muy orgulloso de que quizás a mis 42 años ya esté dentro de una revista que ustedes han sacado. Nos están homenajeando a la familia Asencios, haciendo un deleite de los cuatro hermanos. Me refiero a Gliberto, a Lucho, a Elías y al quien habla. Yo creo que todo esto va a quedar en la historia del Guaridanza y que no solo termine acá, que sigamos adelante. Yo sé que mañana, pero no muy tarde, estaré bailando con ustedes en Guari cuando ya mi persona esté también asumiendo un compromiso. En esa circunstancia, queridos hermanos, una vez más, a nombre de mi Santa Madre, como lo has mencionado, mi mamá Catita, las gracias una vez más a ustedes y que el día de hoy sea de lo mejor para todos nosotros, porque vamos a deleitar lo que sabemos hacer y lo que queremos bailar. Y que toda la gente de Anacanchina el día de hoy se sienta alegre y por qué no decir los demás paisanos de los tres barrios que quedan. En esa circunstancia, gracias Ciro, una vez más, y que siga adelante nuestro Guaridanza, como ya hemos mencionado, que Anacancha es la cuna de los Guaridanzas. En esa circunstancia, gracias hermanos. Hemos tenido las impresiones y los sentimientos de Javier Asencios Valencia. Cancha, cuna de los Guaridanzas. Y ahora corresponde el turno al maestro, por decir ahora el patriarca de los Asencios, porque es el mayor de los hermanos y es para muchos el que mejor ejecuta el Guaridanza. Nos referimos al profesor Agliberto Asencios Valencia, también del estirpe de los Guaridanzas de Yanacancha, los hermanos Asencios. Vamos a recoger sus impresiones. Percy, agradeciendo bastante la gentileza de tu padre y tu madre, que han estado presentes con nosotros y están acá en estos momentos, me siento muy orgulloso, me siento enaltecido por haber confiado esta gran estirpe del Guaridanza, al cual me siento muy orgulloso de llevar esta estampa costumbrista, y para mí es una vivencia más de existir, de vivir, de gozar, y eso es para todos nosotros en el cual lo sabemos cultivar. Agradezco bastante, Percy, a todos tus hermanos, a Giro, a Juanjo. Agradezco en el sentido de que yo en este momento me siento muy orgulloso de poder participar en esta sexta cuadrilla de danzantes. Seguiré cultivando lo que me dejaron mis legajos, mi padre Chachal, mi madrecita Catalina Valencia. Me siento muy orgulloso de tenerlo a mi madre, pero mi padre, el danzante que fue Chachal, ya no lo tengo en estos momentos. Al verme se sentiría orgulloso, en estos momentos se sentiría con una gran voluntad, pero para mí, voy a decirlo con bastante respeto y con bastante ahínco,
de que sigamos cultivándolo. Hasta donde pueda estaré al lado de ustedes. No me siento desmoralizado, tampoco me siento tan viejo, aunque de viejo, como dice el folclor, lo llevamos en corazón. Tuviese años vencidos sobre mi persona, pero llevaré con todo valor, con todo ahínco, con toda voluntad, aunque sea con los bastones a mi costado, estaré cultivando esos ricos cascabeles, en la sonaja de los cascabeles, que son la estirpe de nosotros, de los guarinos, y el guaridanza nunca debe morir. La generación pasa y estaremos ahí, nuestros hijos, nuestros nietos estarán cultivando. Espero que todo este folclor lo mantengamos de una manera exaltada, en el sentido de que es un folclor que a cada persona, al escuchar la caja y el cascabel, por más soñoliento que estuviesen, al escuchar la caja y el cascabel, se levantan y empiezan a disfrutar el huayno que nosotros tenemos. Percy, agradeciéndole a ti, no hasta el final, sino que es un principio, porque tenemos mucho que batallar. Hasta donde pueda, estaré al lado de ustedes cuando ustedes me solicitan. Y también cuando lo tengo que hacer yo, ustedes estarán a mi lado. Les agradezco bastante a los cuatro hermanos, donde sinceramente me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso y me siento feliz. No tengo lágrimas, pero siento el corazón, y digo con corazón, allá o mi barca allá, y que viva allá en la cancha. ¡Que viva! Los hermanos perros. En esta tarde tan bonita, que todos los huarinos nos hemos reunido en este local, me siento muy feliz, contenta en la fiesta que mi hijo Giro está haciendo. Aunque tengo el espíritu, el corazón hecho jirones, pero tengo que sacar fuerzas para motivar a mis hijos. Y estoy muy contenta porque mis amigas, las personas que más quiero, mis sobrinos, por parte de mi hermano Román, están acá. Todas las personas que yo quiero. Por eso, doy gracias a Dios, a San Bartolo, que esta fiesta lo estamos haciendo con mucha humildad, tratando de compartir con los que menos tienen y con los amigos. Gracias.